por favor. Por eso no le coloca mantequilla, miel, de todo. Ah, me gustó. Pero bien tostado, bien negrito, ¿no? Al fin. Eso es lo que nosotros estamos... Al fin fue uno. A los pastillas de carbón, dice usted. Esto es lo que nosotros hacemos en los centros asistenciales. En realidad hay un pequeño mito que nosotros podríamos decir. ¿Cuál es? No sirve para los metales pesados. No te sirve para la intoxicación por litio. ¿Ya? No te sirve para la intoxicación por cáustico. ¿Ya? Ni tampoco para la por solvente en las primeras horas. Pero sí, para todo lo que son medicamentos, tú los puedes atrapar. O para lo que son la ingestión de insecticidas también. También sirve. También sirve. Y de hecho, por ejemplo, cuando nosotros nos llaman de regiones extremas, ¿ya? A veces no nos llama ni la familia, sino que nos llama carabinero, ¿ya? Y carabinero nos dice, tengo un paciente que tiene esto, esto, se aplicó tal cosa y o ingirió o está contaminado. Y lo que primero nosotros le preguntamos, ¿cuánto tiempo hay de traslado? Nos dice, son 2 horas de traslado al centro asistencial. O sea, piensa que estamos en zonas rurales, en zonas rurales extremas. Y ahí es donde les damos una instrucción. Tome un pan, quémelo bien, ráyelo o ráspelo por último con un tenedor, que le queden las partículas lo más finas. Y de eso son 2 cucharadas soperas que se van al agua tibia y mientras lo traslada, trasládelo con esto. Mira. Porque esto... Ah, con agua, no es comerse el pan así directo. No, el objeto de esto es que el carbón reconoce todos los elementos que son extraños y los envuelve y los atrapa. Oh, e impide que pasen al torrente sanguíneo. Ese sí es un absorbente intestinal. Nosotros no solo recibimos llamadas de lo que son seres humanos, sino que también recibimos llamadas de muchos problemas animalitos relacionados con mascotas. Claro. Los perros se comen todo. Y muchas veces tenemos que no hay servicios de urgencia asistenciales para la parte veterinaria. También lo podemos hacer. Entonces, muchas veces es cómo por lo menos mantenemos viva la mascota hasta que perfecto llegue a un veterinario, que van a hacer mucho más kilómetros todavía. Aplausos para la doctora Laura Berger.